Veracruz, F. Decenas de familiares de desaparecidos en Veracruz acudieron en las últimas horas a centros forenses para confirmar si sus seres queridos están entre los restos de 174 personas hallados en una fosa clandestina. Desde el jueves pasado, cuando la Fiscalía Estatal dio a conocer el hallazgo de la segunda fosa clandestina más grande de la región, el número de cráneos encontrados pasó de 166 a 174, según un informe de la dependencia. La nueva fosa está en la comunidad de Arbolillo, del puerto de Alvarado, en el Golfo de México, donde además de los cráneos fueron encontradas 144 credenciales de elector y más de 200 prendas de vestir, entre ellas de menores de edad, incluso bebés. Como parte de las tareas para poder identificar a las víctimas, la Fiscalía llamó a las integrantes de colectivos de familiares de búsqueda a presentarse en la Dirección de Servicios Periciales, donde en un vídeo se les muestran las prendas de vestir. En las últimas 48 horas, al menos 100 familiares de personas reportadas como desaparecidas acudieron para tratar de ubicar prendas de vestir, sin embargo, ninguna de las víctimas ha sido identificada. Había ropita de bebé, había mamelucos y trajecitos de tianguis, de esos que valen 25 a 30 pesos, describió Elvira Gómez López. La mujer, que lucha por encontrar a sus hijos Rodrigo y Juan de Dios Gómez, perdidos en 2013, lamentó el nivel de maldad que se rige en Veracruz para poder asesinar a criaturas inocentes. Mis hijos tenían 17 y 19 años. Entonces si se llevaron a un bebé de 4 a 5 meses, si se llevaron niños de 4 a 5 años, no me imagino lo que le pudo suceder a mis hijos, no me lo imagino, agregó. Esta fosa es la segunda más grande del estado, pues hace 2 años los colectivos localizaron una en el predio Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, donde suman 295 cuerpos desenterrados.